es agilizar un poco las pruebas que se hacen en los colegios. Nosotros hacemos un rastreo todos los días y desde Epidemiología de Salud, y una vez que tenemos conocimiento del positivo, llamamos a los coordinadores de los centros. Ellos nos explican un poco las circunstancias, el último día que ha estado en el colegio, si tenía síntomas, etcétera, etcétera. Y un poco con toda la información que tenemos, decidimos si se inicia o no el protocolo según los protocolos que tenemos antes ya coordinados con todos los centros. Hacer la prueba y los resultados se dan en menos de 24 horas. Una vez que nos confirman que hay un positivo, al margen de la comunicación por medio de Racima o del correo corporativo, tenemos un enlace en cada clase de una familia que tiene todos los WhatsApp del resto de la clase. Normalmente nos dan muy rápido la cita, ¿no?, para venir al cole. Organizamos de forma que, bueno, que podemos atender a todos los colegios donde tenemos que acudir a hacer las PCRs. Les organizamos en una hora, vienen acompañados de los padres, se les realiza la prueba y a la tarde pues tendrán los resultados. No, suelen venir muy mentalizados y saben a lo que vienen. Es una prueba inocua, son 3 segundos y no lo soportan ni nada.